Buenas tardes. Vamos Buenas tardes. ver. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar con lo de hoy. Hoy vamos a empezar a trabajar un poco con unas frases, vamos a decirlo así, que no son técnicamente proposiciones, pero nuestro objetivo es estudiar cómo volver las proposiciones. Entonces, para ello, el tema central, tanto del capítulo como de esta parte, se conoce como cuantificadores. Solo escribirlo así. Cuantificadores. Ok, entonces, para ilustrar la idea, digamos que nosotros tenemos la siguiente frase. Nosotros tenemos que, vamos a decir, Juan estudia derecho en la UNAM. Entonces, vamos a ver. Pero mejor simplemente voy a omitir la carrera para facilitar el análisis. No saben que lo voy a dejar, igual es lo mismo. Entonces, bueno, esto es una proposición. Esto puede ser cierto o falso y tal cual es. Pero observen que si yo hago la siguiente modificación, digo él estudia una carrera. En la universidad, esta frase, por mucho que pareciera una proposición, realmente no lo es. No lo es porque realmente depende de varias cosas. En primer lugar, de quién estemos hablando, es decir, de quién sea él. Segundo, cuál sea la carrera. Y tercero, cuál sea cuál sea la universidad. Entonces, sí, por mucho que pareciera una proposición, no lo es porque es ambiguo. Va a depender de quién sea él, de quién sea cuál sea la carrera y cuál sea la universidad. Entonces, si esto incluso lo reemplazo por cosas como variables, digo, por ejemplo, X estudia Y en Z. Parece que he resumido bastante, pero realmente nos ayuda a analizar este tipo de situaciones como la que tenemos acá. Porque, si bien es cierto, esto es una proposición, pero esto yo lo puedo escribir como una especie de función o algo así. Vamos a llamarla P, que tiene en sí tres variables: X, Y y Z. Ahora, la cuestión es que una vez yo le doy valores a estas variables, resulta que esto se convierte en una proposición. Observe que si yo vengo ahora y digo, si digo, por ejemplo, que Sofía estudia ingeniería en sistemas en la Católica. Esto ya se volvió una proposición. ¿Y qué fue lo que hice para obtener? Puede incluso omitir esto. Entonces, ¿qué fue lo que hice para convertir esto en una proposición? Le di valores tanto a X como a Y como a Z. Entonces, este tipo de frases que no son proposiciones, pero que al sustituir los valores de las variables con
y valores en específico se convierten en una proposición, es lo que vamos a estar llamando como proposición abierta. O también se puede llamar predicado. Entonces, vamos a estar llamando proposición abierta. No es técnicamente una proposición, pero le llamamos proposición abierta porque podemos convertir esas frases en proposiciones mediante ese método. Entonces, para tenerlo como una definición, vamos a decir que una proposición abierta es una frase que contiene un número finito de variables. Infinito de variables. Tal que al sustituir las variables dicha frase se convierta en una proposición. Entonces, eso es lo que vamos a entender por proposición abierta. La misma esencia que les comenté antes. Y además, resulta que el conjunto de posibles valores de las variables, conjunto de los posibles valores de una variable, se llama dominio de la variable. Entonces, aquí, pues, los dominios de cada variable serían, por ejemplo, en este caso, aquí sería un conjunto de personas. Quizás habría que delimitarlo un poco, pero sería un conjunto de personas. Vamos a decir, de jóvenes en cierto rango de edad que podríamos especificar en Tegucigalpa o en Honduras. Y sería el conjunto de carreras o de carreras disponibles en el conjunto de todas las universidades. Y Z pues sería el conjunto de todas las universidades. Esos serían los dominios de cada variable. No vamos a invertir mucho tiempo en determinar los dominios de cada variable, porque usualmente los dominios están implícitos, o cuando no están implícitos, ya el mismo contexto o el mismo problema ya nos dice quién sería ese dominio. Con lo cual, pues, no nos interesa mucho a nosotros determinar cuál sería el dominio, porque normalmente es un dato explícito. Entonces, okay. ¿Qué sucede? Cuando uno tiene una proposición abierta, como esta, esta definitivamente es una forma de convertir una proposición abierta en proposición, que es darle valores a las variables. Esa es una forma, pero no es la única. Resulta que estas proposiciones abiertas pueden volverse proposiciones también si añadimos cuantificadores. Observemos, por ejemplo, esta frase. Si digo yo, todos los estudiantes sobresalieron en el primer examen de matemática discreta. Entonces, técnicamente aquí yo no estoy hablando de quiénes son los estudiantes. Esto es una variable.
Bueno, no exactamente en sí, él es. Bueno, quizás no se ve del todo que esto sea una proposición abierta, pero el hecho de no decir quiénes son los estudiantes es lo que de cierta manera parte de esta frase es una proposición abierta. O sea, es que técnicamente esto es una proposición, pero la cuestión es la siguiente, que si omito el hecho de que haber escrito todos los, lo que me queda es el estudiante. Sobresalió en el primer examen de matemática discreta. Esto sí es una proposición abierta porque depende de quién sea este estudiante. Sin embargo, si yo agrego la frase todos los y por lo tanto quito el artículo el, agrego una S acá. Si lo modifico de esta manera, ya se vuelve una proposición porque es algo que yo puedo determinar si es cierto o falso. Yo ya puedo decir, sí, es cierto que todos salieron bien, o puedo decir que no, no es cierto que todos salieron bien. Entonces, en este sentido, esta fue una forma de modificar la frase que tenía inicialmente aquí, sin necesidad de especificar quiénes eran los estudiantes. O quién era el estudiante del que hablaba. Entonces, eso es porque esta frase de todos resulta ser un tipo de cuantificador. Ya voy a definir exactamente qué es esto. Pero vean que si tengo, por ejemplo, la misma frase, también puedo convertirla en una proposición de la siguiente forma. Entonces, bien, yo tengo esta misma frase. Entonces, si yo ahora vengo y digo, hay un, y quito este el, estudiante, a ver, no se copió el sobresalió. Permítanme. Hay un estudiante que sobresalió en el primer examen de matemática discreta, eso ya se volvió una proposición, porque puedo perfectamente decir si esto es cierto, hubo un estudiante que sobresalió en el primer examen o si es falso. Entonces, esto también es un tipo de cuantificador y son los que vamos a estudiar hoy. Entonces, básicamente tenemos dos formas de hacer que una proposición abierta se vuelva proposición. La primera, que es la que nos da la definición, que es sustituir los valores de la variable. La otra es colocándole cuantificadores, que en sí lo que intentan decir esos cuantificadores es cuántos de los valores del dominio cumplen lo que se está estableciendo en la proposición abierta, lo cual sí se puede determinar si es cierto o falso. Es decir, si todos los que están en un determinado conjunto cumplen cierta condición, es algo que se puede verificar si es verdadero o falso, y decir que hay algo, o mejor dicho, hay alguien que cumple cierta condición, es algo que se puede verificar perfectamente. Pues eso es lo que vamos a estar estudiando ahorita. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos que un cuantificador universal, que es lo primero que vamos a estudiar. Cuantificador universal. Okay, entonces, primero, el símbolo que se representa así
se lee para todo o para todos. Para todos o para todo. Entonces, con esto en mano, decimos nosotros que para una proposición abierta. Que vamos a llamar PDX, de P solamente el nombre que le ponemos, como antes de llamamos las proposiciones P, Q o R, aquí le vamos a llamar P, también ese es el nombre nada más, y X es la variable que está dentro de la proposición abierta, que hace que no sea una proposición, porque esto no sabemos qué es. Entonces, para una proposición abierta, donde el dominio de X es D, simplemente llamamos D al conjunto de posibles valores de X. Entonces, un enunciado o una proposición, mejor dicho, sí, un enunciado universal es una proposición de la forma para todo X en el dominio de, esto se lee para todo X que pertenece al dominio de, y ponemos esta coma por decir entonces o se cumple P de X. Entonces esto es en símbolos. Y eso sería llamado una proposición o un enunciado universal. Y pues se leería para todo X del dominio de, del dominio de, se cumple P de X. Y vamos a ver. Aquí quizás todavía ya lo vamos a ilustrar con un poco más de ejemplos, cómo entender o esta frase de aquí. Pero lo que sí es importante es que si esto es una proposición, tenemos que saber cuándo es verdadero y cuándo va a ser falso. Entonces, esta proposición es verdadera cuando P de X se cumple para todos los X que están en el dominio de. Y va a ser falsa cuando exista un, o mejor dicho, cuando, va a ser falsa cuando P de X no sea verdadera, o mejor dicho así, si no sea verdadera para algún X en el dominio. Okay, entonces vamos a usar una frase para ilustrar esto. Entonces, vamos a ver. Tomemos lo siguiente. Entonces considere el conjunto, considere D
que sea esto. Es un conjunto de 5 números. Entonces digamos que D es eso. Y luego tenemos el predicado. Y vamos a llamar P de X, que es que X al cuadrado sea mayor o igual que X. Entonces, este es nuestro predicado. Es, por decirlo así, esto es nuestra proposición abierta. Técnicamente no podemos decir si es verdadero o falso, va a depender de quién sea el valor de X. Esto es nuestra proposición abierta. Y esto vendría a ser entonces el dominio de la variable. Donde D es el dominio de X. Entonces, de momento no hay nada que hacer, no se nos ha dicho nada, pero si no hay nada de qué determinar el valor de verdad. Sin embargo, ahora veamos lo siguiente. Si yo digo para todo X que está en D, se cumple P de X. Esto ya es una proposición y puedo determinar si es verdadero o falso. Esto tiene un valor de verdad. D, en este caso sería verdadero. ¿Y por qué verdadero? Bueno, va a ser verdadera cuando P de X se cumple para todos los X en D. En este caso P de X es esto. Y pues nosotros podemos comprobar de que esta relación se va a cumplir para todos los del X que están aquí en el conjunto. Es decir que todos los números que están aquí cumplen esta propiedad. Eso debemos de tenerlo en cuenta para decir que es verdadero. Si queremos justificar que es verdadero, lo que diríamos es esto. Pues 1 al cuadrado es mayor o igual que 1. 2 al cuadrado es mayor o igual que 2. 3 al cuadrado es mayor o igual que 3. 4 al cuadrado es mayor o igual que 4. Y 5 al cuadrado es mayor o igual que 5. Entonces, por eso. En todos estos casos, cada una de estas proposiciones que están aquí son verdaderas. Entonces, todos y cada uno de estos que, si se fijan, esto primero. Esto primero no es nada más que P de 1. En lugar de X coloco 1. Esto es P de 1. Esto es P de 2. Pero voy a quitar este símbolo porque no es un entonces, es solamente. Una equivalencia. P de 1 es esto. P de 2 es esto. P de 3 es esto. P de 4 es esto de aquí. Y P de 5 es esto. Entonces ahora quizás tenga un poco más sentido esta frase. Porque si lo vemos desde esta perspectiva, estoy diciendo que no importa quién sea X aquí. Es decir, para todos los X que están aquí, esto va a ser verdadero. Eso es lo que estoy diciendo en esta frase. Y al comprobarlo, pues nos damos cuenta que P de 1 es verdadero, P de 2 es verdadero y así con todos. Eso significa que es verdad. Para cada valor de los que estaban aquí, se cumple lo que dice P, que es esto. En cambio, voy a llamar este ejemplo inciso A.
¿Y qué pasaría si consideramos ahora que D es el conjunto de los números enteros, enteros, así sin más? Considere eso y la proposición abierta. P de X, que la utilizamos para describir que X al cuadrado es mayor o igual que X. Donde X tiene dominio de. Entonces, si nos preguntamos cuál es el valor de verdad, de esta proposición para todo X, el dominio P de X. Entonces, ¿cuál es el valor de verdad aquí? Bueno, lo que tendríamos que hacer es, el valor de verdad va a ser verdadero si esta propiedad o esto que estamos diciendo aquí se cumple para todos los valores aquí en D, porque ese es el dominio de la variable X. Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿será esto entonces verdadero o falso? Si es verdadero, esto tiene que cumplirse para todos. Para todos los enteros. Si es falso, como lo indica aquí, debe de haber alguno para el que no se cumpla. Entonces, así viéndolo, ¿qué me dirían ustedes? ¿Es verdadero o es falso esta proposición de acá? A ver, en el chat me dicen que sería falso. ¿Okay? Si es falso es porque existe algún valor de X que no cumple esto. Podrían decirme uno. A ver. Los negativos. Correcto, aquí cualquier negativo funcionaría. Funcionaría, por ejemplo, este falso. Pues, si X fuese igual a negativo 1, por ejemplo, entonces tendríamos que menos 1 al cuadrado es mayor o igual que negativo 1. Pero eso lo que nos deja es que 1 es mayor o igual que negativo 1, lo cual es verdadero, entonces eso no funciona. Y de hecho va a suceder lo mismo con cualquier negativo. Entonces, no sería falso, ¿verdad? Verdadera. Correcto. Como bien lo mencionan ahorita y en el chat también lo mencionaba, esto sigue siendo verdadero. Entonces, nosotros tenemos que es verdadero. Pues, bueno, aquí lo complicado va a ser justificarlo, porque de entrada, si uno tiene esto e intenta comprobar de que es verdadero, no va a ser tan sencillo cuando la cantidad de elementos a considerar en el dominio es muy grande o es infinita. En el caso anterior, en el caso A, lo pudimos hacer porque había una cantidad pequeña de números a considerar para esta proposición. Sin embargo, aquí hay una cantidad infinita, por lo cual no va a ser sencillo verificar si realmente se cumple para todos los enteros. En este caso, lo que habría que hacer es, pues, utilizar la experiencia que tenemos para responder a esta pregunta. Entonces, y pues técnicamente ahorita no vamos a ver cómo comprobarlo, específicamente solo para los enteros, pero podremos decir un par de cosas. Por ejemplo,
Si X es un número negativo, entonces X al cuadrado, en primer lugar es mayor o igual que cero. De hecho, es mayor que cero. Y cero es mayor que cualquier número negativo. Entonces sí se cumpliría esto. Si X es igual a cero, entonces X al cuadrado sería cero y cero es igual a X. Con lo cual también se cumpliría. Y si X es positivo, entonces X es mayor que 1, ¿verdad? Porque estamos en números enteros. Entonces X es mayor o igual que 1. Y si yo multiplico por X, en los dos lados de la desigualdad me queda X al cuadrado mayor o igual que X. Con lo cual también se cumple. Entonces técnicamente esta sería la justificación. Aquí ya lo verifiqué para todos los valores del dominio. Entonces, como pueden observar, a medida el conjunto o el dominio de una variable es infinito, la forma de convencerse de que realmente se cumple la propiedad para todos es más compleja. Hay que usar un razonamiento ligeramente más complicado, un razonamiento más general. Entonces, bueno, entonces vamos a ver un tercer dominio en el cual sí nos va a quedar que sea falso, pero vamos a ver por qué. Considere que D es el conjunto de todos los números reales. Y la proposición abierta. P de X, que sea X cuadrado mayor o igual que X. Donde X tiene dominio de. Ahora bien. Si pregunto nuevamente, ¿cuál sería el valor de verdad? ¿Cuál es el valor de verdad? De para todo X que está en D se cumpla P de X. Entonces aquí en este caso sí responderíamos que es falso. Ahora, la justificación, ¿por qué es falso? ¿Quién sería un ejemplo de uno que no cumple P de X? Un medio, por ejemplo. Correcto. Un medio. Correcto. Es falso, pues. Si X es igual a un medio, entonces, o simplemente no hace falta decir si X es igual a un medio, podemos simplemente escribir P de un medio, sería prácticamente decir que un medio al cuadrado es mayor o igual que un medio. Pero esto es un cuarto mayor o igual que un medio, lo cual es falso. Entonces, el hecho de haber encontrado uno para el cual es falso, lo que viene a relucir es que en realidad no se cumple para todos. Esto que acabamos de encontrar, este un medio de aquí, se denomina contraejemplo. Los contraejemplos son para demostrar o para asegurar que un enunciado universal es falso y solamente para ver si es falso. No hay contraejemplos para decir que un enunciado universal es verdadero, solamente para decir que un enunciado universal es falso. Entonces, de cierta manera, esto es más sencillo
Cuando el enunciado universal es falso, basta encontrar un contraejemplo para asegurar que es falso. En cambio, cuando el enunciado universal resulta ser verdadero, van a suceder dos casos. O que el dominio sea un conjunto pequeño con el cual nosotros podamos probar todos los valores. O el dominio es un conjunto infinito y en ese caso hay que agudizar un poquito más el argumento. En lugar de probarlos todos, hay que buscar a propiedades que conocemos para verificar que siempre se va a cumplir la proposición o el predicado P de X. Entonces, vamos a seguir trabajando con esto, pero antes de seguir dando ejemplos y trabajando con este tipo de enunciados, voy a mostrarles cuál es el otro cuantificador, que es el cuantificador existencial. Existencial. Entonces, el cuantificador existencial es este, que se lee existe. Y pues para lo que sirve es para denotar existencia, valga la redundancia. El cuantificador existencial representa la existencia de elementos del dominio que cumplan cierto predicado, por ejemplo, P de X. Entonces, la definición como tal es la siguiente. Para una proposición abierta, P de X, donde X tiene dominio de, entonces, para donde X tiene dominio de, un enunciado existencial es un enunciado de la forma existe X en el dominio de tal que P de X. Entonces es parecido al enunciado. El enunciado universal, solo que en este caso es con el otro cuantificador, con el cuantificador de existencia. Y vamos a ver, como les decía, esto pues se lee tal como lo dije, existe X en el dominio de tal que se cumple P de X, entonces vamos a escribirlo, el cual se lee. Existe al menos un X en el dominio que hace que, o tal que, P de X se cumple. Eso es como se lee, o por lo menos como se interpreta. Existe al menos un X aquí, tal que P de X se cumple. Entonces, ahora, lo que nos compete es cuándo un enunciado de esta forma va a ser verdadero y cuándo va a ser falso. Van a notar que hay una estrecha relación entre el universal y el existencial a continuación. Entonces, existe X en el dominio tal que P de X. Este es verdadero. Cuando, a ver, cuando P de X
es verdadera o se cumple para algún valor en el dominio de. Basta con que encontremos uno. No es que es exactamente uno, sino que basta con que encontremos un valor en el dominio de, o un valor de la variable en el dominio de, para el cual el predicado P de X con el valor que tomamos del dominio resulte ser verdadero. Ahora, va a ser falso cuando el predicado sea falso para todos los valores del dominio. Entonces, va a ser falso cuando absolutamente para todos los valores del dominio el P de X no se cumpla o sea algo falso. Entonces, hay una relación entre los cuantificadores existencial y universal, porque vean, por ejemplo, cuándo son falsos. El cuantificador existencial de una proposición abierta P de X resulta ser falso cuando P de X es falso para todos los valores del dominio. Es decir, miren aquí, para todos. Eso quiere decir que es para comprobar que es falso, técnicamente hacemos un análisis como del tipo universal, así como este. Pues aquí esto significa para todos. Y el cuantificador universal o la cuantificación universal resulta ser falsa cuando no sea verdadera para algún valor. Es decir, cuando esto sea falso para algún X en D. En otras palabras, cuando existe un X en el dominio para el cual la proposición P de X es falsa, entonces el cuantificador universal es falso. Luego, bueno, mañana vamos a restablecer una relación entre esas dos de forma más clara. Y de momento, pues vamos a seguir ilustrando el uso de estos cuantificadores para formar proposiciones. Y pues vamos a considerar el siguiente ejemplo. Entonces, digamos que yo digo lo siguiente. Digamos que yo existe M que pertenece a los enteros, tal que M cuadrado es igual a M. Observen que si yo lo escribo de esta manera, ya estoy diciendo implícitamente que el dominio son los enteros. Entonces, de momento, ¿qué podemos, o sea, qué vamos a hacer con esto? Esta proposición, sin pregunta aquí, esta proposición tiene un valor de verdad de entonces, ¿cuál sería? Verdadero. Correcto. Y es cero. Verdadero. Ahora, si buscamos el porqué, pues si vamos a ver, existe 0, 1, tales que 0 al cuadrado es igual a 0 y 1 al cuadrado es igual a 1. Entonces, si esto lo reescribiésemos, por ejemplo, así, existe M en Z, tal que Q de M
Entonces podríamos simplemente observar que Q de 0 es verdadero. Y como esto es verdadero, esto es suficiente para decir entonces que existe en M, en los enteros, tal que Q de M es verdadero. ¿Quién es ese M? Pues 0, o puede ser 1 también. Entonces no hace falta todo el tiempo dar todos los valores, con uno es más que suficiente. Mira, en este caso era sencillo ver cuáles eran todos. Entonces, ahora si yo dijera lo siguiente, existe X en los reales, tal que R de X, donde R de X lo que significa es que X al cuadrado es menor que 0. Entonces esta proposición tendría un valor de verdad de, esta proposición tiene, aquí falta valor, un valor de verdad de 0. Un valor de verdad de, y aquí pues sería falso. Falso porque ningún real al elevarlo al cuadrado da negativo. Entonces, aquí lo que tenemos que estar seguros es simplemente que esto nunca se va a cumplir, independientemente de quién sea X en este dominio. Eso es lo que necesitamos para comprobar que es falso. Entonces aquí obviamente no podemos hacer como una justificación de por qué es falso, porque es casi que una propiedad, pero lo más que podríamos decir es falso, pues X cuadrado es mayor o igual que 0 para todo número real X. Entonces, bueno, el objetivo de hoy era más que todo introducirnos un poco a la noción de predicados, de y proposiciones abiertas, conocer en primer plano los cuantificadores universales, cuantificador existencial, ver cuando un enunciado universal es verdadero, cuando un enunciado universal es falso, ver cuando un enunciado existencial es verdadero y ver cuando un enunciado existencial es falso. Mañana vamos a seguir trabajando con esto, ya con un ritmo un poco más activo. Vamos a ilustrar con un poco, con unos ejemplos un poco más interesantes. Y hoy quería dar la clase un poco más tranquila para introducir este tema de manera sencilla. Ya mañana vamos a irlo ilustrando con todos los detalles que tiene, porque resulta que no siempre uno tiene las cosas expresadas en símbolos, sino que a veces uno las tiene expresadas en palabras, así que nos toca traducir de palabras a símbolos y viceversa. Y es en esa traducción que uno encuentra errores, algunas veces de comprensión. Entonces, todos esos detalles los vamos a estar puliendo mañana. Y vamos a ver hasta que llegamos. Voy a intentar que por lo menos mañana salgamos, que por cierto, este tema está en el capítulo 3 del libro de Susana. Pueden irlo leyendo también ahí. Al menos mañana terminaríamos la sección 3.1. Tal vez empezamos la 3.2, va a depender de cómo avancemos, pero la 3.1 sí la vamos a terminar mañana. Con lo cual, pues, los ejercicios del viernes vendrían siendo de reglas de inferencia y sobre algunas cuestiones sobre cuantificadores, lo que vamos a ver entre hoy y mañana. Entonces, esta semana está bastante tranquila. Recordemos que
Y primer examen está calendarizado para el 11, 11. para el 11, es decir, el próximo viernes, con lo cual Ya casi. ya casi estamos ahí. Entonces, solo habría que comentar unas cuantas cosas. De entrada, las aplicaciones que había puesto en la calendarización no entrarían en evaluación. Pues, a final de cuentas, son unas aplicaciones, eran aplicaciones interesantes, pero no eran fundamentales. Y pues, entre el lunes y martes de la otra semana, vamos a estar viendo cuantificadores múltiples y argumentos con enunciados cuantificados. Entonces, esos serían los últimos dos temas. De ahí tendríamos miércoles, voy a tener preparado una lista de ejercicios. El jueves quedaría libre. Y para que ustedes puedan hacer preguntas también, pero ese día no habría reunión de Zoom. Y de ahí el viernes el examen. Entonces, esa es más o menos la perspectiva. Adicionalmente a eso, pues, como con respecto a la tarea, no las he colocado semanalmente. Entonces, para este primer parcial, vamos a dejarlo una sola tarea para el parcial, la cual va a estar. Y esta semana va a estar lista y subida al campus para que ustedes puedan empezar a desarrollarlo. Y pues eso es más o menos lo que va quedando del parcial. No sé si hay alguna pregunta, creo que había una en el chat. Estará disponible todo el día el examen. Con eso, vamos a tener que definir un horario. No va a estar disponible todo el día, pero sí tenemos que cuadrar un horario de unas 2 horas máximo, incluido el tiempo de subida del examen, porque no es tan trabajoso este examen. Sí, es de pensar unas cuantas cosas, pero no es tan excesivamente trabajoso, entonces habría que ponernos de acuerdo un par de horas para desarrollarlo en ese lapso. Entonces yo con eso voy a colocar una encuesta en el grupo en el, ¿cómo se llama esto? En el canal de Telegram, para que ustedes puedan ir respondiendo y pues así vamos decidiendo como qué hora más o menos queda. Igual, si hay algún caso en particular que, independientemente de la hora como quede, pues ya sea por una cuestión de peso, como hacer trabajo o que choque con otro examen, entonces, si fuese ese caso, lo tendré que platicar en privado conmigo para que coordinemos. O sea, no es que no lo van a hacer, simplemente vamos a coordinar y si se puede hacer en un horario distinto y para los casos particulares nada más, que normalmente no han sido más que una persona, máximo dos, con lo cual lo considero adecuado. Entonces, y por lo demás, creo que estamos listos por hoy, a menos que haya alguna pregunta. Bueno, entonces creo que estamos bien. Seguiríamos mañana entonces. Sean feliz tarde. Gracias. Gracias, Luis. Feliz tarde. Listo, gracias.